Pues muy buenas noches a todos, todos nuestros oyentes, a todos espectadores. Esta noche ya les digo que yo creo que lo vamos a pasar muy bien, porque tenemos a un crack. Tengo aquí a mi amigo Elicio. Elicio, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Sergio. Gracias por invitarme a tu programa, de verdad, y aquí a Radio Todos 28, gracias. Es nuestro programa. Gracias. El tuyo también. Ya estoy viendo gente aquí que se está conectando en el chat. Ya estamos empezando a tener espectadores, Elicio. O sea, ah, genial. Hoy vas a triunfar, pero como la Coca-Cola. Vaya. Esperemos. Elicio, yo no creo que tú te imagines las ganas que yo tenía de tenerte conmigo en el rollo este. Vaya, gracias. Porque tú sabes que yo y que tú y yo hemos somos hermanos. Y que hemos no pensado, de sangre, pero sí de corazón. Y hemos pensado muchas veces en compartir un plató. Ah, claro. O sea, yo de verdad que estaba siempre, tenía en mente qué podía pasar si se unía en el mismo sitio al que posiblemente es el mejor músico solista de fiestas, bodas y eventos de Canarias y tú. Sí, sí. Gracias por los aplausos. Sí, bueno, eso es así. Yo siempre estaba pensando, ¿qué pasará cuando se unan estas dos fuerzas de la naturaleza? Los astros, sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo desde ahora, perdona, estoy contigo, Elicio. Sí, sí, sí. Y animo a todos los oyentes a que nos vayan dejando comentarios, porque los comentarios, la verdad que para nosotros son importantes, porque luego es una cosa interesante para de cara a los patrocinadores, que vean que realmente hay interés en el programa, ¿vale? Y también recordarles que si hay alguna persona que se quiera anunciar con nosotros, que por la módica cantidad de 20 euros, podemos poner una cuñita aquí que va a llegar a 65 millones de personas como mínimo. Qué madre. Es la audiencia mínima que hemos tenido hasta ahora, Elicio. Vaya, pues están superados, bastante. Hemos, wow. Bueno,
Claro. Increíble. Con la bestia esa que tenemos en la parte técnica. Sí, sí, sí. Y el marketing. Sí, era un puntal. Sí, Jeremías, sí, Rodríguez, chiquito bestia. Sí, sí, sí. Yo sí tengo unas ganas que intervenga en el programa de vez en cuando. Tengo muchas ganas, ¿eh? A veces lo convenzo. Dice que no, porque no quiere intervenir. No sé qué niño le pasa. Está un poco así remiso, pero bueno, en fin. Bienvenidos a todos los espectadores. Les prometo que hoy tengo aquí un guioncito que al menos espero que le arranque alguna sonrisa a alguna persona. Pero lo primero que quiero es que la gente sepa, los pocos que no te conozcan, Elicio, que sepan quién eres. Bueno. ¿De acuerdo? Yo te quiero, vamos, yo sinceramente he estado mirando una cosa, que hay un dato aquí que le va, bueno, que habla mucho de ti, Elicio. Hay una página que es bodas.net. Ah, sí, sí. En la que tú estás anunciado. Sí, correcto. Tú y prácticamente todos los artistas de Tenerife, empresas que se dedican a las bodas y eventos, a todo el mundo este del sector, sí, está, sí, prácticamente sí, todos se anuncian. Mm. Pero claro, yo he estado mirando algunos datos que hay ahí. Mm. Y te digo que de tus clientes hay 121 opiniones. Opiniones, sí. Hay 121 opiniones. Las 121 son positivas al 100% de 5 estrellas. Las 121. Sí, sí, correcto. Y yo no sé si tú lo sabes, Elicio, pero he estado mirando a todos los demás que están anunciándose ahí, a todos los demás músicos, a los disc jockeys, a la gente que también está ahí en bodas.net, que les repito que es posiblemente la página más importante de eventos de España. Sí, de España. De España, sí, sí, sí. ¿Eh? Te puedo decir, Elicio, y está en varios países también, ¿eh? Que si tú no lo sabes, por si tú no lo sabes, que a mí esto me tocó la moral porque digo, coño, esto a mí no me lo ha hecho nadie, pero se lo están haciendo, Elicio. La siguiente persona que está anunciada ahí tiene 20 opiniones de sus clientes. No me digas. 20 contra 121 tuyas. Vaya. El tercero creo que tiene 15 opiniones positivas. El tercero. Yo, Elicio, esto la verdad que me quedé temblando cuando lo vi. Dije, pero ¿cómo es posible este jodido tío? Es un abusador. Es un abusador. Incluso llegué a pensar una cosa. Yo, no, a lo mejor, bueno, tú ahora eso me lo tienes que aclarar. Porque yo, como tengo la mente así un poco maligna, ya me conoces, Elicio, sí, ya sí, sabes que yo siempre voy pensando un poquito tal, digo, yo estaba pensando, digo, este hombre lo que está haciendo es que lo están poniendo arriba del todo en la página a cambio de favores sexuales. Sí, te ríes. No. ¿No son favores sexuales? No, pero sí te voy a contar una anécdota que me pasó. Cuéntame. Me llamaron de bodas.net para, sorprendido, que me preguntaron esto. Mire, nos estamos llamando de bodas.net y queríamos preguntarle qué está haciendo usted para tener tantas opiniones, porque ni siquiera ni las empresas de todo tipo, de todos los proveedores que se dedican a bodas.net. Y claro, cuando te hacen una pregunta así, te quedas como medio descolocado al principio. Y digo, ¿qué le voy a decir? Yo lo único que he hecho es ser yo mismo, o sea, hacer las cosas que me gustan, intentar ser distinto, diferente a todos los artistas. Pero al final, simplemente, uno de mis éxitos en el mundo de la música es simplemente hacer lo que la gente quiere. Yo no estoy inventando tanto, sino yo, bueno, ¿qué canción es esta escuchando eso? Pues esa que te voy a poner. Que intentar también hacer animaciones para divertir a los invitados, ¿no? De eso te voy a preguntar después. Después te voy a... Esa música me suena. Ahí está. Esa es. ¡Cállate, corazón! Ese es Elicio. Escúchenlo un poquito, porque a mí es que me dan escalofríos. Yo lo oigo y de verdad que se me... ¡Oh! Que me pongo... Míralo, escucha. ¡Oh! Bueno, esta canción se llama ¡Cállate, corazón! Sí, señor. Tiene más años que más... Para mí. Qué voz, por ayer favor. Lloraba por verte, hoy canto porque te vi. Cuando pasé por el suficiente, Jere, suficiente para que la gente se haga una idea, más que suficiente. Fíjate, Elicio, que yo en mi ignorancia, cuando te entré en bodas.net y te vi arriba del todo, dije, bueno, esto seguro que aquí hay algo de trampa. Yo pensé, dije, bueno, a ver, eso yo creo que es que te reúnes con el gerente y te dice: Elicio, ¿en qué puesto quieres estar aquí? ¿El número 10? Pues me tienes que dar 3 besitos. Elicio, ¿qué quieres estar? ¿En el número 8? Pues entonces ya son
5 besitos y un abrazo. ¿Quieres estar en el número 5? Entonces ya son 10 besitos, un abrazo y me tienes que enseñar el culo. ¿Quieres ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. O sea, yo pensé que era así, que se iba escalando así en el bodas.net hasta que llegabas arriba del todo y bueno, ya el puesto que tú ocupas ya no puedo decir qué es lo que tenías que hacer con el gerente y tal. No, miras, eso cómo funciona es de esa manera. O sea, tú haces una actuación el día de su boda, efectivamente, ellos luego... les viene un mensaje de bodas.net preguntándole si quiere poner alguna opinión sobre ti. Y al final ellos te describen lo que piensan, ¿no? Y cómo fue su experiencia, ¿no? Y nada más. Y bueno, eso va sumando. Y entonces, pues según la cantidad de recomendaciones que tengas, te dan un premio que se llama Wedding Hour. Y hasta ahora llevo unos 8 años número 1 en Wedding Hour. Es que de verdad que es increíble. Yo leo las opiniones de los clientes. Mira, aquí tengo varias. Sí. Una tal Catalina, muy increíble. O sea, es el título. El título de la opinión es muy increíble. Nos ha encantado su servicio. Los invitados no podían parar de bailar. Un trato muy familiar. Volveríamos a repetir con él 1000 veces. No dice de casarse 1000 veces, sino de hacer de la fiesta. Cuidado, hay que distinguir. Silvia, la fiesta de tu fiesta. Elicio es de los mejores animadores para una boda. Jamás pensé que mi boda se convirtiera en lo que fue y todo gracias a él. Sin duda, convierte tu boda en la más divertida en la que jamás tú mismo hayas ido. Formamos un gran equipo y eso se nota en el resultado. Tú le respondiste. Aquí tenemos también a Naira. Elicio es todo un profesional, muy buena gente. Hizo de nuestra noche una gran fiesta, todo muy organizado, es divertido, es muy atento, cercano, dinámico. Tiene unos atributos sexuales enormes. No fue difícil que conectara enseguida con mis invitados. Todos estuvieron muy contentos. Y bueno, y como esto, Elicio, pues hay 121 comentarios. Ojo, de los últimos poquitos años. ¿De los últimos poquitos años? No. ¿De años que te refieres? Pero estos comentarios que te estoy leyendo, pero claro, tú llevas 30 años por lo menos en el rollo este. Yo llevo 33 años exactamente. 33, 34 años más o menos. Lo pasé todas. Lo que se viene... A ver, lo que quiero simplemente comunicar a nuestros espectadores es que si están pensando de verdad en contratar música para una boda o para un evento, vamos, más garantía que esta no creo que la puedan tener. Es verdad. O sea, bueno, mira, una cosa que también hago que es importante que lo sepan es... el hacerlo, lo que se llama una boda personalizada. O sea, como cada cliente es distinto y cada cliente quiere una cosa diferente, pues yo siempre a los clientes, normalmente los trato en mi casa, los invito a mi casa, ahí me pueden ver cantando, me pueden ver tocando el piano, pues también soy teclista, toco el piano también, y les explico un poco, digamos, el proyecto de cómo puede ser su boda, ¿no? Entonces, por eso es importante que ellos vengan a mi casa, pues estarán relajados, tranquilos, nos vamos a centrar solo en el proyecto. Y luego se le hace a los clientes un guión donde todo lo que se habló se queda escrito paso a paso para que no haya ningún tipo de malentendido ni vamos, que no haya ningún fallo, ¿no? Entonces es importante que esté todo escrito para que todo sea perfecto. Por lo menos como todo sea como los novios quieren que sea el día del evento, ¿no? Elicio, aquí están habiendo ya algunos comentarios. Aquí ya tenemos a José Benito, no sé quién es este chico. Aquí tenemos una oyente, más mi madre. Me voy a casar de nuevo para que venga Elicio a tocar y a cantar. ¿Eso dice? Lo dice. Pero claro, esto, la mala suerte es que es mi mujer la que lo está diciendo. Es que hay que tener mala suerte. En fin. Animo a todas las personas que están escuchándonos que vayan dejando sus comentarios. Si tienen alguna pregunta para Elicio, si le quieren decir algo, si le quieren, yo qué sé, quieren comentar la indumentaria que lleva hoy, si quieren hablar de su porte majestuoso, si quieren hablar de esa sonrisa cristalina que les ilumina su cara, en fin, cualquier cosa que quieran hablar. Sí, ríete. Elicio, yo no sé si tú lo sabes, nosotros aquí este programa para que pueda salir al aire, pues tenemos unos patrocinadores. Tenemos sponsors y los tenemos que cuidar, ¿vale? Claro. Aquí tengo, quiero comentarte una cosita. Tú, a ti anunciarte en bodas.net te cuesta, hay que pagar por ahí. Lógico. Como en todas partes, ¿vale? Supongo que esta gente te hace una factura, ¿verdad? Sí. Te hace una facturita, vale. ¿Qué haces con la factura? O la declaro. ¿La declara? Sí. Yo no la declaro. Yo se la envío a Legal Mentoring, que es uno de nuestros patrocinadores, que es una asesoría contable que hay aquí en el puerto. Pero cuidado, cuidado. Qué chiquita asesoría, colega. Tú llegas allí y no te meten de entrada en un despacho. Te hacen un bocadillo de pata y queso blanco. ¿Ah, sí?
Pues me encanta comer un montón, o sea que... Contigo, se nota, ¿no? Contigo bueno, no, está fuertecito, fuertecito. No lo tengo marcado los abdominales. Pues legalmente, Tony, te cogen y te hacen una... Te hacen un bocadillo de pata asada, con queso blanco, tomatito y tal. Y cuando ya tienes la tripita llena y el corazón contento, ahí empiezas a hablar ya de las facturas, de dónde hay que ponerla, todo eso. Lo primero es el trato al cliente. Lo primero es una atención personalizada, totalmente, totalmente diferente de la que hacen en cualquier otra asesoría. Pues interesante, ¿eh? Pues vete para abajo, porque ya verás tú. Le dices que viene de parte nuestra y ahora tú... Y el vasito de vino que nos falte. El vasito, bueno. Hombre, eso, pues una cosa conlleva la otra. Ellos creo que son más de Coca-Cola, de Clipper, y de Clipper en naranja, ¿ah, sí? Y todo ese asunto. Ah, no, yo no, ni de esto de, como tú estás a ti, el apetice. Bueno, Alicio, una de las cosas que has venido hoy tú es a que no solamente te conozcan, sino que te escuchen cantar nuestros clientes, ¿vale? Porque sí. Yo creo que es muy importante también que si alguien nos escucha, que sepa que tú no eres solamente un músico de verbena, que tú eres un músico que eres perfectamente capaz de amenizar un ratito de tranquilidad, una cena... Un evento de primera clase, porque tú eres pianista. Sí, también toco el piano, sí, correcto. Es pianista, y eso hay que decirlo, que aunque hoy vas a cantar y te voy a acompañar yo. Sí, sí. Es un honor para mí, porque tú eres un gran profesional también en el mundo de la música, y para mí es un placer. Y además da un gusto cantar contigo, pues acompaña de maravilla. Eso no solamente es cierto, sino que además es que es verdad. Es que es verdad. Las dos cosas. Ahí no hay montaje. Ni trampa ni cartón. Mira, aquí tengo otra también. Cuando decida casarme, de nuevo contaré con ustedes. Esta es Yaya. Creo que esta es de Guargacho, si no me equivoco. ¿Vale? Y le tengo que preguntar, pero creo que es una muchacha de Guargacho. Y luego tenemos Jaime. Dice, no se puede negar que Elicio y Sergio son muy amigos y que visitan al mismo peluquero. Eso también es tal. Mira, José Juan. José Juan. Grande, Elicio. Grande, Elicio. No sé exactamente a qué se refiere con la palabra grande, pero gracias, José Juan, por el comentario. Nos ha ayudado mucho. ¿Vale? Y dicho esto, Elicio, yo creo que ya podemos empezar con la primera canción, ¿no? Por supuesto. ¿Qué te parece? Le metemos ahí. Bueno, claro. Quiero que sepan que hoy, bueno, Elicio va a hacer un repertorio un poquito diferente de lo que los tiene acostumbrados, pero sí. Simplemente para que vean, bueno, primero porque se presta más para el tema del piano, y segundo, pues para que vean que efectivamente Elicio es perfectamente capaz de amenizar cualquier tipo de evento, sea animado, sea más tranquilo, sea de élite, sea para personas que están buscando... Pues alegría y diversión de todo este asunto. Correcto. Aquí tenemos a Elicio, que les puede hacer ese trabajo perfectamente a cualquiera de ustedes. Elicio, tengo la primera canción preparada por aquí. Sí. Entramos con Flor Pálida. ¿Sí? ¿Tiene la letra preparada? Sí, señor. Vamos allá. ¿Listo? ¿Vamos adelante? Vamos, repito, y como siempre tengo que recordar a todos los espectadores que este es un programa de música en directo. Aquí no hay trampa, no hay cartón, todo lo que se oye es lo que hay. Directo total. Si sale bien, sale bien. Si sale mal, pues sale mal. Claro, la verdad que prácticamente no hemos ensayado. Eso creo que lo puedes confirmar, Elicio. Por supuesto, ¿vale? Bueno. Pero bueno, Elicio y yo, no con mirarnos a los ojos, prácticamente yo nos creo que, podemos, que nos entendemos, ¿verdad, Elicio? Sí, sí. Vamos allá. Vamos con Flor Pálida. Flor Pálida. Vamos. No oigo el piano, que es una cosa increíble. Ah, ahí viene. ¿Sabes lo que voy a hacer, Elicio? Uh-huh. Te la voy a subir 3 tonos, para que la cantes mejor. ¡Uf, qué mal! No, que me desarmo. De re te la voy a pasar a sol, así, sin contemplaciones, sin despeinarme ni nada. Hay una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido hoy con toda el alma.
recupero el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. Aquella flor surgieron tantas cosas, nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. Qué merecido aplauso, Elicio. La verdad increíble. Que o sea, estoy una, sorprendido. Te pone un aplauso, pero sí, es que está merecido. No, y los pelos, me dio un tacha. Elicio, te voy a revisar algunos de los comentarios que ya tenemos por aquí. Ah, tienes varios ahí. Sí, estamos aquí la... Daniel, creo que es la primera vez que oigo cantar a Elicio, crack. Y te pone así el rollo ese, crack, en directo, te pone hashtag... ¿Sabes lo que es el hashtag? Eso que es como una etiqueta, no sé para qué sirve. No sé, no. Creo que es para es como una etiqueta y te etiqueta. ¡Chu! Te etiqueta. te ponen como un etiquetado, ¿vale? Vaya. Hashtag en directo, hashtag Apelo TV Show, hashtag Elicio Gutiérrez, hashtag. Bueno, son cosas modernas, ¿eh? Ya no... los espectadores están hablando entre ellos. Teresa le dice a Daniel: Daniel, cuando te cases lo llevas a tu boda. Yaya Hernández, bravo Elicio. Donatella, qué bonito. El qué bonito, yo creo que ese es, más bien es por mí, Elicio. No te ofendas, pero este comentario creo que debe ser más bien para mí, ¿vale? Y María Teresa también, wow, qué bonito. Yaya Hernández, bravo al pianista. Lo que te decía. Sí. A la Yaya esta ya la conozco de otros chats. Y yo creo que está buscando ruido. Ah, bueno. Vale, ¿sabes cómo son las mujeres? Bueno. Suerte que yo jamás, jamás y nunca. Mira, el hashtag dice que es para que te encuentren más personas. Bueno, muchas gracias por los comentarios, ¿vale? No dejen de ponerlo, porque aquí estamos, los voy a ir, todos los que pueda, los voy a ir leyendo. Rubén, un tal Rubén, preciosa pieza, perfectamente interpretada, bravo. Bueno, esto, no te digo. Hoy te digo que es una gozada. No te digo. Te digo que es una gozada porque en la semana pasada y la otra, aquí había gente que... Que colega, unos comentarios, que si soy un tipejo, que si no creo. Sí, que si soy un rebenque, que me vaya para mi casa, que carajo, unos rollos. Esto, claro, pero te metes en internet y... No, son cosas del directo, lo puede pasar cualquier cosa. No. Oye, y vamos a darle a una chica despechada mía o algo. Ten cuidado, Elicio, porque no sabes nunca lo que te puede salir.
Mira, Gabriel, me estás mandando saludos, Gaby. Yo te mando saludos, no, yo te mando un abrazo, Gaby. Te mando un abrazo, no, y gracias por escucharnos. ¿No será Gaby el fotógrafo? No, es otro Gaby, un muchacho que está abajo en el, trabaja en Apartamentos Casablanca conmigo y es, de verdad que es buenísimo. Es un pibito. Genial. El lugar, ahora va a empezar a poner boberías, chorradas, que si soy un no sé qué. Pero la verdad que el pibe, es que no le hago ni caso, porque luego todos son besos y abrazos. Elicio, yo también quería un poquito seguir con el tema de las bodas. Sí. A ti, cuando te llaman para una boda, tú exactamente, ¿qué servicios estás ofertando? ¿Tú cómo estás ofertando el tema de la música, de las ceremonias? ¿Tú actúas solo? ¿Cómo te les presentas tú a los novios? Si tú tuvieras unos novios aquí delante ahora, un poquito... ¿De qué le hablarías? ¿Qué le haces tú? ¿Cómo lo haces tú este asunto? Cuéntamelo. Bueno, lo primero que siempre pregunto con el cliente es qué es lo que está buscando, qué es lo que necesita. Porque a veces pasa que quiere un DJ, o quiere un músico, o quiere un animador. O sea, cuando yo veo que el cliente no tiene muy claro lo que quiere, entonces yo lo asesoro y le digo, mira, pues si quieres un músico, pues que sepas que te puedo hacer esto. Y aparte, si quieres DJ, pues depende también de la boda. Hay bodas que son muy alargadas, por lo cual yo solo son muchas horas para mí, entonces yo la comparto con un DJ, casualmente, que es un amigo mío que se llama Julián, que es de La Victoria, bueno, lo conocerán, un buen chico y un buen profesional. Y aparte somos grandes amigos también, ¿no? Y chiquito susto le diste el otro día, que después hablaremos de eso. ¿Ah, sí? Sí, Pero bueno, en fin, intentar hacer todos los servicios, ¿no? El tema de la ceremonia, también lo hacemos, el cóctel de bienvenida. Es que una boda tela marinera, ahora tiene mucho... Mira, la música de la boda, ¿la estás haciendo tú solo o llevas una cantante? Porque yo me acuerdo cuando estabas antes acompañando también a Laura. Sí, pero es que eso es un servicio extra que si el cliente lo quiere, pues le puede ir a la iglesia o le puede ir a la boda civil, porque efectivamente no es lo mismo que una persona cante la de María o una canción especial para los novios que solo música, ¿no? Entonces, bueno, eso también es relativo. Pero generalmente una voz, pues, el cantante siempre, pues, está... por encima, en el sentido de que la gente le gusta mucho más, ¿no? Yo desde aquí también aprovecho para mandarle un abrazo a Laura Alonso, por cierto. Un abrazo a Laura. Y Laura Alonso siempre ha sido la más que he recomendado porque hasta ahora siempre ha sido una gran... Además, puedo hablar de ella, ¿no? Por supuesto. Es una gran profesional, una gran persona, una persona que tiene aparte su academia de canto también de profesor en el Puerto de la Cruz. Es una chica que además me gusta mucho porque es muy seria, te dice a una hora, llega siempre antes de la hora que le digo. Y aparte que sobre todo es una cantante formidable, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Es buenísima. Extraordinaria. No, es buenísima. Yo la acompaño alguna vez también. Extraordinaria. Y muy buena. Realmente es muy buena. Mm. Licio, yo te voy a someter a un test. ¿A un test? A un test, sí. Mm. Te voy a someter a un test porque me gustaría que le demuestres a los espectadores que realmente eres un profesional, pero de los pies a la cabeza. ¡Oh, padrino! Ahora se van a dar ustedes cuenta de verdad de a quién tienen delante. ¿Eh? Por si acaso todavía no... Si aún no se han dado cuenta, le voy a poner a Elicio en alguna de las dificilísimas situaciones en las que a veces nos encontramos los músicos. A veces pasamos por momentos muy, muy complicados. Elicio, imagínate, yo te voy a hacer una pregunta y te voy a dar tres opciones, A, B o C. Y tú me tienes que decir... ¿Cuál es de las tres? ¿Cuál de las tres es la que tú, como profesional de... Haría. Es la que tú pondrías en marcha, ¿de acuerdo? Okay. Imagínate que estás tocando en una boda, se te planta un borracho al lado tuyo, ¿sí? De estos que están ahí media hora enganchados... ¿Sabes? Con el cubatita en la mano. Sí, que siempre es raro que no haya uno. Siempre. Sí. Yo creo que no hay una boda. Yo creo que los contratan ya a propósito. Yo creo que sí. Es parte del show. Yo creo que los novios, cuando hacen la lista de invitados, dicen, ¿y el borracho lo pusiste así? Ah, mira, es mi primo Julián y tal. Vale, perfecto, estupendo. Bien, el tipo te coge, se te pone al lado, se lo digo porque bueno, esto es una situación que puede ser perfectamente real. De hecho es real. Sí, que sí. Se te pone al lado y sin conocerte de nada, sin saber quién eres, sin tener confianza ninguna contigo, va y te insulta. Y no solamente te insulta, te dice que eres un batata y además el notas te viene y te dice es que yo canto 20 veces mejor que tú y el teclado suena solo. Sí. El teclado ese que tienes ahí, eso,
Eso suena solo, yo no sé ni para qué viniste. Eso es un comentario que él me dice a mí. Suponiendo que me lo diga. Vale. Opción A. Le das una cachetada con la mano abierta en el tronco de la oreja, llamas al servicio de limpieza y que recojan la basura del suelo. Ok. Opción B. Le entregas un palo, le dices que es un micro y que se ponga a cantar todo lo que él quiera. Para que demuestre lo que él sabe. Yo lo he hecho. Me parece bien eso. No sé si soy tan buen profesional como tú, pero yo he cogido a un tipo que me ha dado la vara y le he dicho, mira, ¿tú quieres cantar? Sí, toma, toma, mi niño. Un micro, un palo, le da un palo que he pillado por ahí, toma, canta. ¿Qué te cuento una anécdota? Que te cante un tema también, no puedo. ¿Qué quieres que te cante un tema? Esa es la B. No puedo. Esa es la B. Y la C sería, discretamente, llamas al padrino y le pides que por favor se lo lleve. Uh-huh. ¿Cachetada? ¿Micro? ¿O discretamente hablamos con el padrino? ¿Tú qué le harías al bueno, la gana, lo primero es la A. Me gustaría dar un cachetón, eso primero. Pero no lo puedo hacer porque soy profesional. La segunda, depende de lo pesado que sea, le puedo dar el micro, que la B también sería correcta para que él lo haga, porque si él me dice a mí que yo no sé hacer, pues le doy el micro para que él lo demuestre, que lo haga él. Y la tercera también, bueno, la tercera es la más correcta para mí, decir, sería el C, porque como soy profesional, pues tengo que, ante todo, mantener la compostura. Entonces llamaría, al padrino no, llamaría directamente a los novios y le diría que esta persona pues me está molestando, que yo en estas condiciones no puedo trabajar. Ah. Ya está. O sea, esa sería la C, al final la corrí. ¿Tú cogerías la C? Sí. Qué máquina. ¿Cómo habrá dado en el clavo el nota? ¿Cómo habrá podido conseguir la respuesta adecuada en el momento justo? Cuando yo digo que es un crack, es que es un crack. Yo, Elicio, te digo la verdad. Yo espectacular, espectacular. Yo esta pregunta tiene trampa. ¿Por qué? Porque yo realmente me quedaría con las tres opciones por orden decreciente. Yo primero llamo al padrino. Si veo que no me hace caso, le doy el palo del micro. Y como el topo no me coja el pato del micro, le doy la cachetada. ¿Vale? Bueno, otra situación, Elicio. Otra situación que esta, yo creo que se te habrá dado y muchas veces, pero muchas veces. Te reúnes con los novios. Quítale el sonido. ¿A cuál? A la tablet. ¿A la tablet? Ah, perdón. Disculpen. Cosas del directo. Correcto. Te reúnes con los novios. Durante la reunión, te vienen los novios y te dicen claramente y te indican expresamente que no quieren escuchar ni un solo merengue durante toda la boda. ¿Vale? Perfecto. Okay. Eso queda firmado, eso queda hablado, eso queda en los tres días antes que llamas a los novios y dices, oye, recuérdate, Elicio. Wow. Ese tema es mío, Hombre. Escuchen a Elicio ahí. Sí, señor. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? 1, 2, 3. Vamos. El tener que aceptar que no te pueda amar duele. No poderte tener en mis brazos otra vez, no poderte besar cada día al despertar, aceptar que no soy el dueño de tu amor, duele. No poder disfrutar. Bueno, seguimos con la situación, Elicio. Suponemos que estamos con los novios. Nos dicen, Elicio, tú vienes a mi boda, pero de ninguna de las maneras humanas posibles quiero que se ponga un solo merengue durante la boda. Pero llega el día de la boda. Llega el día de la boda y te encuentras allí que un invitado no. 35 invitados te dicen que quiere que les pongas un merengue. ¿De acuerdo? Vale. Opción A. Tocas el merengue y cuando la novia te venga a pelear, le dices que eso era una bachata rápida, que no era un merengue. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. Astucia. Sí. Opción B. No pones el merengue. Los invitados se quejan a la novia. La novia te viene a pelear. Le dices a la novia que es muy tonta por prohibir los merengues y cuando llega el novio, a ver qué carajo está pasando allí, pues se monta un revuelo, le preguntas que por qué carajo se ha casado con esta pendeja. Que primero te dice una cosa y después te dice la otra. Esa es la segunda opción. Esa es la opción B, Elicio. La B, ok. ¿Vale? Okay. Y la tercera opción, llamas a la novia, le dices que un invitado quiere un merengue y que si le parece bien, que pongas alguno para dejarlo satisfecho. Uh-huh. Tienes tres opciones, Elicio. Piénsatelo bien, ¿eh? Lo tengo muy complicado, ¿eh? Elicio, por favor. No quiero que metas la gamba. Estamos hablando de 65 millones de espectadores
de entre, solamente de Garachico a Los Naranjeros. Cuidado que estamos hablando de palabras mayores. No, yo pienso, no, la verdad que me lo tienen. La verdad que esta pregunta la veo muy fácil. ¿Sí? Demasiado fácil. Cuéntame. Yo no. Dime. No, la respuesta correcta efectivamente es la C, la tercera. ¿Otra vez? Así otra vez. Y te voy a decir por qué. Porque normalmente los novios cuando se van a casar no tienen idea tampoco mucho de qué música es la que le gusta a la gente o no, porque el que lo sabe realmente es el profesional. Entonces, ¿qué pasa? Los novios pueden dar su opinión. Mira, yo me gustaría que pusieras reggaetón, que pusieras esto y el otro. Pero ocurre que, ¿quién mejor que el artista es el que sabe la música que va en un momento determinado y cuándo está? ¿Que me pide la novia que no haga una cosa? Bueno, pues antes de que la haga, efectivamente, la sea la correcta, yo se lo pregunto a la novia. Mira, me pasa este problema. Todo el mundo me está pidiendo un merengue y si no lo pongo se van a enfadar conmigo. ¿Qué hacemos? ¿Complacemos a los invitados o no los complacemos? Y si me da el visto bueno, efectivamente, como siempre digo yo, la que paga es la que manda. ¡Para la música! Jere, esto merece otro aplauso. ¡Qué máquina! Yo sabía que lo tenía que traer al programa porque es que es un faro, es que te ilumina. El nota, es que cuando habla, sienta cátedra. Es que tú, es que cuando habla sube el pan, el nota es una máquina. Bueno, esta respuesta, esta pregunta, reconozco que está fácil. Esta está fácil. Bueno. Esta no es tan complicada. Bueno, está perfecto. Eliseo, ¿qué te parece si vamos con otra canción? Por supuesto, cuando quieras. ¿Le mandamos otra? Preparado. Venga, ¿están preparados nuestros espectadores? ¡Ah! Vete para las canciones que después te voy a revisar los comentarios, que ya los tengo por aquí los comentarios preparados. Vale, ¿cuál es el que quieres? Y hay bastantes, ¿eh? Hay bastantes comentarios. ¿Sí? ¿Cuál es? Vamos con Jardín Prohibido. Vale. Esta canción era originariamente de Sandro y Jacobe, uno así rubito, todo guapito. ¿Te acuerdas, Eliseo? Sí. Es que ya somos medios puretos ya. Que los años se van rápido. ¿Vamos? Cuando quieras. Esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos. Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias. Mi cuerpo me rogaba que me diera vida. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más, pues mi alma volaba a tu lado, mis ojos decían cansados que eras tú, que siempre serás tú. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Si el placer de mirarte a los ojos y cogido por manos, yo me he dejado llevar por mi cuerpo, me he comportado como un ser humano. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Que eras tú, que siempre serás tú.
lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Si el placer de mirarte a los ojos y cogido por manos, yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Se me ha puesto la... De punta. La piel de gallina y la carne de punta. Yo lo que espero es que esta canción no la vaya... No la vaya, no la vaya. Yo lo que espero es que esta canción no la haya escuchado Lázaro. No. Lázaro es un gran amigo nuestro para nuestros espectadores. Un amigo. Es un gran tipo, ¿eh? Sí, es amigo íntimo, 34 años. 34, muy íntimo, ¿eh? Sí, señor. Pero, bueno, ¿cómo de íntimo? A ver. Bueno, íntimo amigo solo. Te amo. Sin roce. Yo espero que Lázaro no haya escuchado esa canción porque ya sabes cómo se pone, que luego la apaga la mujer por la noche. Claro. Sí, sí, sí. Y luego que mueve el jardín prohibido, le tocó el jardín por un tubo. Ahora tiene jardín para... No, ahora tiene jardín. Ahora para, sí, ahora para sí, toda ahora su sí, vida. Ahora sí tiene jardín, sí. Para subida y para bajada. Elicio, voy a revisar un poquito los comentarios que nos están dejando aquí los vale, espectadores. Vale, fabuloso. Mira, gran reconocimiento para Laura Alonso, gran profesional y bella persona. Canta como Los Ángeles. Luego tenemos al tal Rubén este, que ya antes ya estaba diciendo algo. Dice, tengo una duda existencial. Dice, si Elicio y Sergio Lucas se casan haciendo una boda conjunta el mismo día y no entre sí, ¿quién toca en esa boda? ¿Alguien me lo aclara, por favor? Es una buena pregunta. Porque, sí. Bueno, lo mismo... No, pero una pregunta tiene una respuesta también sencilla. A ver. Tengo una duda existencial. Si Elicio y Sergio Lucas se casan haciendo una boda conjunta el mismo día... ¿Quién toca en esa boda? Claro, es que es jodido. Es que... No, nos compartiríamos el trabajo. Nos compartiríamos, ¿no? Vamos a media hora cada uno, una hora cada uno, ¿cómo se llama? Bueno, de eso hablamos después también. También. Ya vamos, después vamos a desplegar un gran secreto que tenemos para nuestros espectadores. Juan José, también lo está viendo. Daniel, cuidado que viene el borracho. Tal. Teresa, yo llamaba al padrino, que es un profesional de los mejores en lo suyo. Muy acertada la respuesta, Alicio, ante todo la compostura. Esta es de parte de Yaya. Jaime García. Elicio, ¿qué canción me cantarías en mis 50 años de casado? ¿Y tú, Sergio, le acompañarías? ¿Qué canción le cantaría a una persona que hace 50 años que se ha casado? 50 años. 50 años. Yo qué sé. Hay varias. Toda una vida, por ejemplo. ¿Toda una vida? Toda una vida. ¿Sí? Esa es muy bonita. Pero no lo hace. Yo le cantaría una. Yo le cantaría una que. La vamos a hacer después. Déjame llorar. 50 años casado. Déjame llorar. Sí. De aguantar, ¿no? A ver, aquí tenemos más. Yaya Hernández, muy prohibido, preciosa, de mi época. Debe ser la del... Genial, hacen buena pareja también, Jaime. Pueden triunfar juntos donde quieran. María Teresa, bravo, magnífico dueto. Vale, perfecto. Pues esto hasta aquí. Vale, muy bien. Los comentarios de los espectadores. Vamos teniendo. Tenemos un comentario, bueno, Elicio, lamento decirte que ha entrado en el chat una persona que yo no sé. Vicente de Radazul, ¿te suena? No, de Radazul, Vicente no es de Puertito Wimar. Vicente es de Radazul. Lo sé porque está con nosotros desde el primer programa. Pero el tipo es un poco... Claro. No sé. Hasta ahora todo lo que has escuchado... Sí. Hasta ahora todo lo que has escuchado te habrá gustado, pero... Mira, serio, para allí. Mira, Rubén. Aquí tenemos un comentario de Rubén. A ver. Sí, baja la música porque no lo puedo comentar bien, Jere. Gracias. Rubén te dice con tu respuesta, a la respuesta que le has dado, ¿eh?
¿Pero cuál, a cuál? A la de tocar juntos, que ah. tocábamos media hora cada uno. Dice, Elicio, no estoy de acuerdo. Aquí estás perdiendo un cliente, Elicio. El día de tu boda no puedes trabajar, tienes que disfrutar y pasar nervios, es que toque otro. Entonces me está cargando el muerto a mí. Al Rubén este tampoco le hagas mucho caso, porque aquí lo importante es nuestro amigo Vicente, el de Rada Azul. Ahora mismo está en pantalla, ya se han permitido el lujo de enviar una foto y todo en nota. Y te dice, Elicio, te sigo a todas las verbenas donde tocas, soy tu fan más incondicional. Esto está muy bien. Dice, la semana pasada vino al programa una chica, dice, pero no te llega ni a la suela del zapato. Chiquita diferencia. O sea, imagínate el nota. Dice, me habría gustado ir a verte en directo al programa, pero tengo una obstrucción intestinal desde hace 13 días y me cuesta mucho moverme. No sé si me podrías recomendar algún laxante que haga efecto rápidamente, ya que no sé si podría aguantar 13 días más. Espero tu respuesta en directo. Elicio, un abrazo. ¿Qué le podrías recomendar a este hombre? Que tiene una obstrucción intestinal. Pues primero que vaya al médico. A que le diga. Porque eso es algo... ¿Tú has oído hablar de las lavativas, Elicio, alguna vez? Sí, claro. ¿Sale con una lavativa? Claro, claro. Bueno, claro, yo creo que esto es un caso clarísimo. Sí, pero como cada caso es distinto, no sé si a lo mejor no si ese remedio será el... No, yo no sé. Porque... Este es Vicente. Vicente toda la semana... Hace unas semanas vino con un rollo de una... Que le hacían una morrana, que la tenía del tamaño de una ciruela. ¿Sí? Es un... Yo estoy buscando la manera de que no se cuele aquí en el chat este, porque de verdad que... En fin. Elicio, viene una de las partes más complicadas de la entrevista de hoy. Uh-huh. Es una parte en la que a mí me gustaría tocar algunos de tus secretos más ocultos, porque aquí, claro, una cosa es lo que la gente ve, otra cosa es lo que la gente no ve de ti. Claro. Que todos se piensan que eres... Eso es normal. Que eres un arma de Dios. Y claro, se rumorea... Entonces, no sé, a ver, aquí en el programa, Elicio, hay una cosa que tenemos que es un equipo de investigación. Son unas cuantas personas que van haciendo unas preguntas a las... Cuando tenemos un invitado, ¿ah, sí? Se dirigen, sí, van buscando a sus allegados, a sus tal y cual, y les van haciendo, oye, ¿tú qué sabes de Elicio que esté a ta, ta, ta? Vaya. Se cuenta, se ríe, se rumorea que tú tienes una afición muy especial. Mientras que otras personas coleccionan sellos o monedas, tú, sin embargo, coleccionas Thermomix y aspiradoras. Sí. Pero no es que las coleccione, sino que las uso. A ver, ¿cómo una persona soltera puede tener dos Thermomix en su casa, que eso vale un pastón? Bueno, tiene una lógica. Cuéntamelo, porque yo no la encuentro. Cuéntame. Yo compré una... Mira, me pasa lo siguiente. Suele pasar mucho, me pasa a mí y le pasa a casi todo el mundo. Cuando tú descubres una Thermomix... ¿Que compran dos Thermomix? ¿Le pasa a todo el mundo? Se la quiero regalar. Se la voy a regalar a mi madre. ¿Qué pasa al final siempre? La usa cuatro veces y después a la quinta vez ya no la quiere. Digo, bueno, pues como no la quieres tú, me la cojo yo. Y al final ahora tengo dos. ¿Qué descubrí después? Que al tener dos es mejor. Porque mientras una va haciendo una cosa, la otra va haciendo la otra. O sea, al final está siempre perfecto. No hay que esperar que acabe una para luego empezar la otra. Sí, pero vale, lo de la Thermomix tiene una explicación. Sí. ¿Pero lo de la aspiradora? También. Le pasó exactamente el mismo tema. Se lo doy a mi madre, tampoco la quiere, para mi casa. ¿Qué voy a hacer? Bueno, podría también volverla a vender. Pero al final descubrí que era mejor tener dos, pues tengo una en la planta alta y otra en la planta baja. Fíjate que yo pensé que... Yo tengo que atacar el Thermomix para arriba, con la cubo para arriba y para abajo. Yo pensé, digo, este va a tener la casa muy sucia y se compró dos aspiradoras, pero bueno. Ah, y si rompe una tengo la otra también, ¿verdad? Elicio, tenemos otra de... No sé cómo voy de tiempo. Uy, ya estamos casi. Otra de tus grandes aficiones que la gente no conoce y creo que es una cosa que hay que... Que creo que hay que ponerla, porque es claro, es que es importante que la gente no solamente conozca tu lado profesional, sí, sino también que detrás de todo esto hay una persona que tiene una vida. Otra de tus grandes aficiones es la de hundir barcos. La náutica. Cuéntanos qué pasa con esto, porque claro, es que... ¿Cuántos barcos has hundido? De verdad, dime la verdad. No, solo he hundido uno solo, pero el otro estuvo a punto de hundirlo hace dos semanas. ¿El otro que hiciste hundir? Sí, fue una mala suerte que tuve. Le di un bombazo con una baja ahí en la zona de... del Puerto de la Cruz.
Y tuve mala suerte, ¿por qué? Porque el mar, estar tan perfecto el mar, no podía controlar la espuma, ¿no? de las bajas, al golpear el agua, ¿no? Y al final pues no lo vi, mire, casi yo me van a llamar Titanic 2. Titanic 2 me van a llamar. El otro día, Alicia, hablando de náutica, Baja Jerez, vi un anuncio que me encantó por Facebook, un meme de esto. Tú sabes que hace unos años un barco se hundió porque llevaba tal cantidad de prostitutas encima del barco. Ah, sí, pero eso fue real, ¿eh? Fue real. No, fue varias, fue una sola. Fue tantas las prostitutas que metió ese hombre encima del barco que el barco se hundió. Usted, espérate, ¿eso es verdad? Que es verdad, es totalmente cierto. Llevan dos barcos entonces. Llevan dos. ¿Sabes cómo se llamaba? ¿Sabes cómo le pusieron en el barco? No. El Putanic. El Putanic. Dios, le quedó clavado. Sí, sí, te la mandaste. Bueno. Seguimos con tus grandes aficiones, Elicio. Sí, sí, la náutica. Desvelando lo del barco, la verdad que es que yo no había escuchado a nadie que hubiera hundido un barco y de repente casi hunde el otro. Mira, cuando... La suerte. El primero fue en Masca, la verdad, eso fue verdad. Mira, y cuando te ves en esa situación, es chungo, ¿no? Es que eso, verte en el medio del mar y con el barco hundiéndose, eso es... La verdad que sí, pero bueno, ya cuando me pasó eso hace 2 semanas, llevo ya 15 años con la náutica y ya más o menos... Sabía los pasos a seguir. Te acostumbras a hundirte y ya te hundes. Ya te hundes. El primer día, el primer día que te hundes, te mosqueas. Pero ya el segundo día que te hundes... Eso como si ampar. Lo te lanzas por ahí, sí. Como caíste, caíste. Sí. Pero la primera es como el kamikaze. La primera te da miedo. La segunda, ¿no? Uh-huh. Elicio, ¿tú tienes otra? ¡Uy! Elicio, se conectó Mari Carmen. ¡Oh! Mari Carmen. Dale saludos a mi padre. Mari Carmen estuvo la semana pasada acompañando a nuestra... Que le mandamos otro beso también enorme, sí, a Mari Carmen. Gracias por venir. Y por apoyarnos. Elicio, tú tienes otra afición que casi nadie se lo puede imaginar, que es que te gusta bastante comer. Uf. Ahí sí te digo que... Y comer y dormir, las dos cosas. Pero comer... comer es lo mismo. Yo nunca lo hubiera imaginado. Comer, si no me lo dice el equipo de investigación, te lo digo que no habría podido ni imaginármelo. ¿A ti te gusta todo, salir a comer? Alegría, ¿eh? Es toda alegría. Elicio, ¿tú le podías recomendar aquí, ahora que estamos en la antena, tres sitios guapos para comer a nuestros espectadores? Tres, solamente tres. Aunque tú yo sé que tú dirías 300 o 400, pero dile tres. Donde se vaya a comer bien, bueno, bien de precio, buena atención. Yo conozco varios muy buenos también y económicos, ¿sabes? Por ejemplo, conozco Asador La Villa en La Matanza Sendejo, que seguro lo conoce Jeremías, seguro. Muy bueno, subiendo por arriba del restaurante El Pimienta. Conozco otro que me gusta mucho a mí, que suelo ir también a menudo, es el Mojo Picón. Bodegón Mojo Picón en Santa Úrsula. Y otro que me gusta mucho es el Guachinche, el barco que está en la Victoria Centeno, también me gusta mucho. Yo te puedo decir más, ¿no? Pero como dijiste tres, pues tres son los... Es que si no lo acabas, Elicio, porque tú lo tuyo, chico, es un... ¿En la Victoria? Asador Victoria, sí. ¿Y qué dije yo? Asador La Villa. Ah, me equivoqué. Asador La Villa quería decir, sí. Ah, en la Victoria, Asador Victoria. Bueno. Sí, mira, gracias, la mía. Tienes razón. Está un poco confuso con las cámaras, las luces, los focos, el público en directo. Sí, Asador Victoria. Es sí, normal, sí, es normal. Es normal que de vez en cuando se confunda. Nuestro amigo Julio, por cierto, que es un crack también. Ahí. Elicio, ¿vamos con una tercera canción? Por supuesto. Vamos allá. Mira, este tema es de Ricardo Montaner. Yo creo que de los que me has traído... Para tocar esta, a mí es el que más me gusta. ¿Sí? Sí, se llama Déjame Llorar. Es un tema muy apropiado para la época que estamos viviendo. Lo cantan sobre todo los empresarios y los autónomos. Están ahí todo el día con la cantinela. Sí, déjame llorar. Sí, bueno, para menos, ¿no? Sí. Se lo dedicamos, yo por lo menos se lo voy a dedicar, no sé tú lo que harás, pero yo que se lo quiero dedicar a toda esta gente que lo está pasando ahora con el rollo este de la pandemia, que es de verdad que hay gente que lo está pasando, pero muy mal, muy mal, muy mal. Sí, que sí. Sobre todos los artistas. Esta era la que íbamos a poner en la bemol, ¿no? Sí. La bemol. Mejor, porque luego hay que... Sí, porque si no había que hacer había que hacer un invento ahí, ¿no? Sí, por cierto, casualmente este es mi tema preferido, de mi tema preferido. Oh.
vacío hay en esta habitación. Tanta pasión colgada en la pared. Cuánta dulzura diluyéndose del tiempo. Tantos otoños contigo y sin ti solo. Millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto goteando en tu piel. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba y vas volando a dormir. Un imposible silencio enmudeciendo mi vida. Lágrima tuya y una lágrima mía. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida. Como una alfombra fugaz te confundí la otra noche y te pedí tres deseos. Mientras duraba tu luz, déjame llorar, déjame llorar. Nostalgia durmiendo en el desván. He declarado mi vida en soledad. Escribo canciones de amor que nunca olvido. Y sobre nubes de otoño las escribo. Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoño se llanto goteando en tu piel. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida. Un imposible silencio enmudeciendo mi vida. Con una lágrima tuya y una lágrima mía. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida. Como una estrella fugaz te confundí la otra noche y te pedí tres deseos. Mientras duraba tu luz, déjame llorar, déjame llorar, déjame llorar. Déjame llorar. ¡Qué grande! Elisio, esta canción ha estado patrocinada por Musibodas, que es uno de nuestros sponsors. No sé si conoces esa empresa. ¿Te suena? Por supuesto, maravillosa. ¡Qué pasada! Increíble. Es una empresa especializada en organizar bodas y eventos. Nuestros espectadores están de suerte porque, como ahora casi no hay trabajo, te atienden súper rápido. O sea, tú los llamas... claro, seguro. Al minuto tienes un presupuesto y tienes un montón de cosas ahí. Te hacen un chocolate deshecho, no sé cuántas... Se encargan de todo. De la luna de miel, del banquete, de las flores, de los coches... Y bueno, si contratas un pack, normalmente te hacen un buen precio. ¿Y el viaje, se encargan de coordinarlo todo, tal y cual, ¿vale? Incluso la música, si tú no puedes ir porque tú ves que ya Elisio está ocupado, pues bueno, alguien te mandará, alguien te envía. ¿Sabes lo que te digo? Por cierto, tengo que felicitar a los novios. Nos llamaron otro día unos chicos de aquí, de parte de Radio Top 28. Estamos aquí en el estudio de Radio Top 28, que muy amablemente Juanma nos cede para
para poder emitir este programa. Se casaron, bueno, o sea, que dice, se comprometieron aquí en directo. Ah, sí. Sí. O sea, aquí no sé qué, aquí, creo que fue aquí dentro. El chico le dijo a la chica que si quería conocerse con ella que se lo iba a pensar, que tenía que hablar con su madre, un rollo. Al final le dijo que sí. Mira. Sí, una pasada. Es que lo que no pasa aquí en Radio 228. No pasa pasada. Ni una parte. Esto es un sitio muy peculiar, ¿eh? Es un sitio, pero peculiar, peculiar. Bueno, te puedo decir que yo me he llevado una sorpresa hoy. He ido al lavabo. Entra al lavabo, porque tenía ganas de hacer pis, ¿no? Sí. Y claro. Voy al lavabo. Voy a buscar un papel higiénico. Y en vez de papel higiénico, aquí tienen ensaimada. Si tienes necesidades mayores, en vez de limpiarte el culito con un papelito, no. Te coges una ensaimada. Te quedas ahí con la ensaimada y te queda el ojete perfecto. Es una cosa que nunca la había visto yo aquí en ninguna otra emisora de radio ni de televisión. Una pasada. Qué raro. Es que Juanma, este es diferente. Es un pibito, pero tiene ideas muy innovadoras, ¿sabes lo que te digo? Sí. Dice, ¿cómo se pueden asear correctamente las personas que nos visitan la emisora? Pues se limpian el culo con una ensaimada y ya está. Y queda perfecto. Bueno, seguimos con los comentarios. Tenemos a Leco fantástico, Donatella. Mira, aquí Donatella. A Donatella la conozco porque es amiga de Mari Carmen. Y esta mujer también le gusta mucho bailar y vacilar por ahí, tal y cual. Mira, Mari Carmen dice, nos adora. Os adoro a los dos, no solamente a ti, Elicio. No. Que a mí claro, también. Sí, y que canta muy bien también, por sí, cierto. Sí, ella estuvo cantando con nosotros, eso quedó para la posteridad, pues no teníamos nada juntos. Tenemos también a Teresa, maravilloso, los dos tienen que hacer algo juntos. Mari Carmen Valero Usón, me falta el novio, solamente me falta el novio. Ella, Mari Carmen, ya también está ahí a punto. Yo quería hoy, ya me queda muy poquito tiempo porque creo que estamos hasta fuera de tiempo, ¿verdad, Jerez? Quería despedirme con una canción, pero anunciarle hoy, en primicia, en exclusiva, no solamente en Aparapelo, sino para todos los oyentes de Radio Top 28, que, Elicio, hoy vamos a inventar un nuevo género musical. Lo hemos comentado antes, ¿verdad? Sí. Se llama balarengue. ¿Qué quiere decir? Que tú coges un merengue y lo que es un merengue lo transformas en una balada. Así y queda es. Y queda bien. Y no queda mal, no, y, no queda mal. Y queda bien. Lo van a comprobar ahora mismo porque Elicio va a interpretar para todos ustedes y ya que nos vamos acabando, Marejada. Pero cuidado, en versión... Balada. En versión cariñoso, en versión ponerte tontorrón. ¿Sabes lo que te digo? Conocerte, yo no sé por qué tuviste que adueñarte así de mí, pues tu amor fue marejada que inundó mis sentimientos. Hoy no aguanto este tormento que me quema, que me quema. Por tenerte otra vez, marejada, marejada, fue tu amor sobre mi almohada, marejada, marejada, de pasión y de dolor, marejada, marejada, yo sin ti no valgo nada, marejada, marejada, ¿qué pasó y se perdió? Sentimientos puro y limpio como el viento,
y tú a cambio me enredaste en una pasión fatal. Hoy quisiera maldecirte y arrancarte de mi vida. Quiero odiarte hasta la muerte, pero odiarte es amarte cada día más y más. Marejada, marejada, fue tu amor sobre mi almohada. Marejada, marejada, de pasión y de dolor. Marejada, marejada, hoy sin ti no valgo nada. Marejada, marejada, ¿qué pasó y se perdió? Esto no lo ha hecho nunca nadie, jamás, ni nunca. Pero mira, mira la versión general. Esta es la buena. Vamos, esta es la buena. Delicio es la fiesta de tu fiesta. ¡Vamos! Arriba, mi gente. Qué temazo este, ¿eh? Ya es el himno de toda la verbena. Bueno, que no baila con esto ya, olvídate. Elicio, te quiero dar las gracias por tu amistad, por haber venido hoy aquí. Gracias, igualmente. Tantos años de amigos que llevamos, que es increíble, ¿eh? Espero que lo hayas pasado bien, que no te hayas sentido en ningún momento incómodo. Para nada. Ya sabes que no era la intención. Para nada. Nos vamos, pero no quiero irme. ¿Puedes bajar ese momento, Eli? Jere, gracias, porque es un momento muy importante para mí. Licio, esto es una cosa que queríamos hacer desde el principio del programa, uh-huh. ¿Vale? No lo hemos podido hacer porque me he olvidado. Pero yo quería que todos los invitados, todos los artistas que pasaran por aquí, porque este es un programa para apoyar a los artistas, que no quepa ninguna duda. Aquí lo que buscamos es que se den a conocer, que la gente los conozca, que vean que tenemos gente nueva de calidad, que tenemos buen producto aquí en la isla, sí, muchos señor. Artistas buenos, sí. Buenísimos chicos, chicas, no solamente cantantes, sino instrumentistas. Y yo quería dejarte con un recuerdo inolvidable. Uh-huh. Quiero que te quede para siempre, que por tu paso por el programa, te voy a entregar. Aquí tienes un yogur natural, marca Haciendado. Espero que te guste, Licio. Muchas gracias. Gracias por venir al programa. Casualmente me gusta Haciendado mucho. Eso te limpia por dentro y te regula el tránsito. Y por fuera. Y por dentro y por fuera es para el cutis. Para el cutis. Eso te limpia, te deja perfecto. Creo que pocos programas... Bueno, la verdad es que no andamos muy bien de presupuesto para este rollo. Es la verdad. Hay patrocinadores que es que no han pagado ni 20.000 euros por anunciarse. Y claro que estamos jodidos. Termino con unos cuantos comentarios, los últimos. Donatella, bravo. María Teresa, vaya marejada con la fiesta de tu fiesta. ¿Para cuándo lo de las verbenas? Elicio, ¿lo decimos o no lo decimos? Sí, claro. Yo lo voy a decir. Claro, yo lo voy a decir. Claro. Es probable, si no me hago inmensamente rico y famoso con este programa, que puede ser, que podría pasar. Pero si yo veo que no me entra un duro, porque al final veo que la cosa no camina, que esto no tira para adelante, sí. Entonces es probable que cuando se recupere el rollo este de la pandemia, que ya se pueden hacer otra vez, bailes y verbenas por todas partes, posiblemente Elicio y yo haremos un tándem y podremos actuar juntos para cualquier persona que le pueda, cualquier comisión de fiesta que le pueda interesar. Cuando sean verbenas largas. Cuando quieran una verbena estas de largo recorrido, venga, va chicos, desde las 12 hasta las 7 de la mañana. Por ejemplo. Pues nos plantamos los dos allí, ¿vale? Sí. Esperemos. Está claro. A ver, yo voy de telonero, eso que quede claro. Porque aquí el que corta el bacalao es Elicio, que no, es el que, nada, el que sabe, al que conocen y al que está acostumbrado. ¿Vale? Elicio, me despido. Me tengo que despedir, pero me tengo que despedir bien porque últimamente me he despedido mal. Sí, me llamó la atención el otro día el técnico. Bien, me dice, coño, Sergio, es que te despides muy mal. ¿Queda una? ¿No? Sí, queda una. Sí, pero ya no es a tiempo ya. ¿Le mandamos?
Le mandamos a la que... Bueno, antes de... No lo vamos a hacer porque yo no la tengo muy controlada esa canción. Y hemos cantado, yo creo que es suficiente para que Elicio se haya explayado aquí. Es que además, la del Jardín Prohibido vale por dos. Porque te digo, ¿no? Que tengo un amigo que cuando la haya escuchado te digo que estará, pero estará que se sube por las paredes, ¿no? El Lázaro, lo sé. Lo sé, que cuando haya escuchado esta canción, esta noche la paga con la mujer. Oye, que también debería nombrar al grupo de salsa también, que estamos metidos ahí en salsa. Ah. Que ya es un plus más que tengo añadido también para que lo sepan. Elicio baila, bastante bien, no he podido bailar porque no teníamos una compañera, pero... Y de aquí le mando un saludo a todos ellos que me están oyendo, pues bueno, que lo sepan. A todos nuestros espectadores, ¿ves? Muchas gracias por acompañarnos. Si les gustó el programa, que sepan que queda grabado, que lo pueden compartir durante de aquí en adelante por los siglos de los siglos, ¿vale? Lo pueden compartir con todos sus contactos. Hasta la semana que viene, que creo, si no me equivoco, vamos a tener aquí un gran artista, Arturo Castillo, que es un gran cantante. Creo que tiene un disco nuevo, lo está preparando o lo va a sacar en breve y me gustaría mucho que nos hable de él, ¿vale? Y estaremos con todos ustedes el próximo martes 22 a las 8 de la tarde en aquí, en Apelo TV Show. Un abrazo para todos y muchas gracias. Espero verles muy pronto, ¿vale? No se olviden de compartir. Con un beso en la mañana, dime quién te llevará el desayuno a la cama. ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en...